imágenes yo estoy viendo en este momento, mi cámara estaba ahí, cuando John Kelvin llegó hasta el condominio donde vivía con Dalia, acompañado de la policía. Llegó, no sé para qué, acompañado además de varias personas, entró al edificio para constatar no sabemos qué. Según él, según dicen la denuncia, él llegó a ver a sus hijos, porque no los ve desde el 17, claro, desde el día que lo ampallaron con otra mujer, claro. ¿No? Lógicamente sería ilógico que su esposa lo deje entrar a su casa a ver a sus hijos después que ha estado con otra mujer en un hotel, creo que más de 24 horas seguidos. Entonces, dice él... Lo que pasa es que habías cambiado la chapa de la puerta, ¿ya? Y dice, al indicarle a su menor hijo que le abriera la puerta, él mismo le indicó en 5 oportunidades que su mamá no quiere, dándole un papel por debajo de la puerta. Entonces... Lo que pasa que él no tenía por qué ir. Si tú ayer le pusiste sus cosas en la recepción del edificio, él debió ir a recoger esas cosas y nada más, y retirarse, no a forcejear, no a gritar el nombre de su hijo, porque mi reportero que ha estado ahí me ha contado que él, tratando de abrir la puerta de forma violenta, le gritaba el nombre a su hijo y le pedía que le abra la puerta. Eso es exponer al niño a un momento dramático y traumático. Y es de violencia. Y eso es violencia contra el niño, porque no puedes asustarlo de esa manera. Y esta ley que existe para defensa de la mujer es una ley de violencia contra la mujer y grupos vulnerables. Y entre los grupos vulnerables, además de las mujeres, están los niños. Los niños, encima los niños que están viviendo toda esta tortura cotidiana, que el padre no llega a dormir a la casa, la madre la ve desesperada llamando por teléfono, buscándolo por todos lados, que el padre no le contesta. Al otro día ir y forzar la puerta. Forzar la puerta y todo eso. Dime tú qué tipo de tortura, por qué esos niños tienen que recibir ese tipo de maltrato. Y eso yo creo que cualquier juez de familia lo va a evaluar, porque además tu situación, Dalia, y la de Kelvin es pública. Ayer todos hemos sido testigos de algo que cualquier juez de familia le puedes llevar como prueba. Los insultos que él te dijo aquí en televisión nacional, sin tener por qué hacerlo. Entonces, yo creo que él tiene mucho las de que perder, pero sin embargo le encanta victimizarse. Le encanta, como a todos esos patanes infieles, mentirosos y cobardes, le encanta victimizarse. Pero creo que la justicia en este caso está de tu lado y te va a amparar. No puede amparar a un hombre como este que no tiene ningún respeto por lo que él suele llamar familia. Si bien es cierto... Así es, él dice... Sí, que te escuchamos. Ya. Él dice querer ir a ver a sus hijos, pero ¿dónde ha estado todos estos días si tanto quiere ver a sus hijos? Que anda desaparecido desde el jueves. Así es, Dalia.